Verá Cassandra Montero desde atrás. La pelota va hasta el otro lado para Damaris Godínez. Corta por dentro Godínez, dejó para Vázquez, Vázquez para Godínez, Godínez le da la vuelta con Gaby Valenzuela y esta va a buscar el espacio a net. Corto adentro Gaby, manda el centro al segundo palo, ¡qué bombón, qué remate! ¡Gol! Ya marcó doblete, aparece al segundo palo y de cabeza la manda para la jaula. Lo de Gaby Valenzuela, Edgar Martínez, lo de Gaby Valenzuela. Lo de Gaby Valenzuela es para que pensemos en que pronto tendría que estar en Europa. Qué jugadora, otro bombón, ha tirado fácil 6, 4-0. Sí, es un buen servicio de Gaby Valenzuela, pero el remate de Jocelyn Montoya lleva un nivel de complejidad muy, muy alto. La realidad es que por más bombón que haya sido lo que puso Gaby Valenzuela, no era para nada sencillo meterla. Y Jocelyn lo hizo, Jocelyn lo logró, le dio dirección, la peinó, extraordinario. Qué bien por Jocelyn también, que de cara a la recta final del torneo tenga una actuación como la de hoy, ingresando de cambio y metiendo doblete. Creo que esto le va a ayudar muchísimo en temas de confianza. Y dos grandes goles, además. Dos grandes goles. Sí, sí, sí. El grado de dificultad, como bien lo dice Edgar, del segundo gol es muy, muy grande. Y es muy valioso, además. Termina el partido. 4-0. ¿Uno más? Pensé que lo estaba terminando. ¿Es en serio? ¿Uno más? Sí, sí, sí. Como levantó la mano, dije lo va a acabar, pero no. Dice que uno más. Hasta que den las 12. Caro Jaramillo con la pelota. Hay algo que se llama criterio. Le quedan 40 segundos. Montoya. A Jocelyn. Tiene a Anet Vázquez. La abrió para Anet. Anet tiene a Galicia dentro del área. Sigue Anet. Cortó. Tocó para Araceli Torres. Al segundo palo tiene un par de opciones. Dejó por dentro para Caro Jaramillo.